César Farías. Fue a grabar. Va a estar acompañado por el jugador Nicolás Fedor, que ya estará llegando a la conferencia de prensa. Primera pregunta, Omar Rumbos, de Global TV Maracaibo. Sí, César, felicitaciones. De verdad, un equipo hoy, César, con muchas variantes, casi hasta la mitad del equipo, frente a un Paraguay que puso todas las joyas de la corona para tratar de pasar de ronda. ¿Podemos decir, César, que nos estamos hoy, con este resultado al final, graduándonos de equipo grande de élite en Sudamérica? No, nosotros no somos un equipo grande, eso no estaría yo faltando un honor. Faltándole la verdad y faltando el honor del fútbol. Estos equipos vienen del Mundial, tanto Brasil como Paraguay. Todo el mundo decía que era el grupo más difícil. Y nosotros lo valoramos igual, así. Sabíamos de la dificultad que se iba a definir hasta el final la clasificación. Siempre nos trazamos la meta de no clasificar como tercero. Era clasificar y clasificar bien clasificado. Vamos invicto. Digamos un buen promedio de gol, por primera vez, gol a favor. Eso ratifica el trabajo. Es una selección que tiene mucho trabajo, tiene mucha acumulación de horas, mucho partido, hizo un plan serio, coherente. Y con eso está pidiendo respeto. Yo anoche veía un gran técnico al cual le tengo respeto y admiración, como lo es Sergio Markarián. Y lo veía con el dolor del irrespeto. Eso es lo único que yo creo que Venezuela dijo hoy. Grita a toda Sudamérica que quiere respeto. Yo no voy a mencionar circunstancia específica, nosotros no merecíamos perder. Yo he escuchado a lo largo de todo esto que en el momento de decidir los equipos grandes van a decidir. Nosotros ya nos hemos enfrentado a dos grandes. Dos equipos que son grandes equipos y que nosotros sin embargo hemos podido tener resultados. Cuando se van condicionando las cosas, siempre aprendí una lección cuando dirigí en Copa Libertadores y empatamos aquí con River Plate, vinimos de abajo y empatamos 2-2. La prensa, el ambiente, te va magnificando más, mucho más de lo que son los rivales. Es una circunstancia normal, pero en el cual los que necesitan neutralidad tienen que tener un trabajo emocional diferente, distinto. Porque nosotros, el suramericano juvenil, bajo la misma conducción de hoy, en el minuto 93, siendo local, se nos pitó un penalti. Pero hoy para el 2-1 no se nos pitó, y no importa. Venezuela tuvo otros argumentos como poder ir, a pesar de que es indudable el juego aéreo que tiene Paraguay, en tres pelotas detenidas no hizo mucho daño. Nosotros queríamos llegar sin jugadores suspendidos a cuarto de final. Lo logramos, sin jugadores lesionados, que pudiéramos dosificar aparte de nuestro volante y nuestra zona de ataque, calculando algunas cositas, ¿no? Cómo se siente en su edad, cómo ha sido el manejo del peso a través de todos estos 40 y tantos días que tenemos juntos, y afortunadamente se nos dio, y poder utilizar la experiencia de los que la tienen, que Venezuela afortunadamente va implementando cosas a favor, que por eso dicen, nosotros podemos ganar, perder o empatar, pero con respeto. Nosotros nunca ganamos un partido antes de jugarlo, pero tampoco lo podemos perder antes de jugarlo. Y es muy, muy, muy ligero decir de que nosotros vamos a clasificar o no, pero hay que jugar los 90 minutos. O sea, no se puede condicionar que tienen que llegar los grandes a la final nada más. No se puede condicionar que los grandes son los únicos que tienen derecho a pasar.
no se puede condicionar a que los pequeños tal vez hagamos un plan más exigente para crecer y aprendamos de otro y no se nos reconozca y no se respete. Eso es lo único. Jamás en los 53 partidos que tengo al frente de la selección mencioné árbitro alguno. No tengo por qué hacerlo con relación al que nos tocó hoy. No influyó en el resultado, pero sí creo que hay una sensación de respeto a algunas cosas. No estoy diciendo de mala fe, que no se malinterprete, porque no es así, eso estamos nosotros claros. Pero sí hay un excesivo respeto en algunas circunstancias, y eso se tiene que acabar, porque hay millones de venezolanos también deseando que su fútbol crezca, y que hoy lo deben estar disfrutando, y que nosotros hoy empatamos un partido como muchas veces nos tocó perder, como decía Marcos ahorita en el camerino. Y que hoy siguió demostrando la actitud y el carácter que tiene esta selección y el trabajo de equipo que tiene. Entonces, con el debido respeto, exigimos que también se nos valore nuestras actuaciones y que se le valore a los otros seleccionados. ¿Por qué? Es sencillo. Nosotros no tuvimos ningún equipo sub en el grupo. Nosotros no tuvimos ningún llamado Cenicienta, solamente Venezuela. Entonces, si yo escucho que son candidatos al título, selecciones porque ganaron adentro unos partidos sufriendo a seleccionados de menos talante que nosotros, entonces también exijo lo mismo para nuestra selección. No nos regalen nada, respeten. Nosotros estamos trabajando para eso. Pero ya no es solamente un respeto, ya conseguimos resultados y conseguimos una posición en la escala social de Sudamérica. Entonces lo exigimos, con decencia, pero lo exigimos. No somos grandes, pero somos un equipo de batalla, de lucha, de entrega y de respeto, como somos los venezolanos. Buenas noches. Bueno, en este partido se vio un equipo que en los momentos difíciles saca a relucir el coraje, el atemple, que no baja los brazos así nomás y que la pelea hasta el final. Ahora que han pasado la siguiente fase, ¿con qué escenario usted cree que se va a encontrar? ¿Con rivales más duros, más difíciles? Y la otra pregunta es, ¿qué aspecto hay que mejorar todavía para esta selección y para qué está? Venezuela está en pleno crecimiento, pero ha alcanzado cosas que se lo he dicho a través de todo previo hasta la Copa América, en el cual uno tiene que decir, tiene jugadores en Europa, tiene jugadores en ligas importantes, tiene jugadores que vienen desde la sub-15, sub-17, sub-20, algunos todavía cuando había en Sudamérica sub-23 jugaron, todavía nos queda Rey, Vizcarrondo, Di Giorgio, Lucena, Maldonado, que pudieron estar todavía en lo que es el sub-23, Sichero. Lamentablemente se acabó. Qué triste que se haya acabado en Sudamérica el sub-23 también, que le hacía falta a los equipos como nosotros para seguir desarrollando jugadores. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros. Cuando nuestros clubes han crecido, cuando la cantidad de practicantes ha crecido en Venezuela y cuando la cantidad de juegos que nosotros jugamos anualmente, cuando hoy yo puedo decir que soy el segundo técnico con más partidos en la selección, es porque cambiaron las épocas. La eliminatoria antes eran de 3 y jugabas 4 partidos. Los jugadores emblemáticos nuestros tenían 30 partidos, los que más tenían, el caso de Pedro Acosta. Y este caballero joven todavía, o Tomás Rincón, que es año 88, están en ese número. Entonces, por supuesto, que cualquier persona con coherencia que revise la preparación, que vea todo esto, sabrá por qué Venezuela ha alcanzado estas cosas. Todos los partidos en la Copa son difíciles, el siguiente va a ser igual de difícil. No elegimos el rival, no nos importa el rival. Jugamos contra Brasil, Paraguay y Ecuador y demostramos lo que somos. En eso vinimos acá, sabiendo la dificultad. Y después, yo he escuchado a lo largo de todos estos días que dice el técnico de la selección paraguaya que
que su equipo está jugando mejor que el Mundial. Mejor que en el Mundial. O sea, quiere decir que si Venezuela con argumento, no solamente con carácter, con argumento, con una rotación de jugadores para poder pensar en un cuarto partido, que jamás Venezuela pensaba en eso, porque llegaba la última fecha todavía para clasificarse. Nosotros pudimos guardar fuerza y pudimos darle la experiencia a jugadores más jóvenes que tal vez hoy no tienen la experiencia que tiene Juan, que tiene Giancarlo, que tiene Miku, pero sin embargo vamos sumando cosas y cada día esa es la intención del seleccionado venezolano, sumar, sumar. Entonces, si Paraguay, que hizo un excelente mundial, que tiene toda esta constelación de jugadores, al igual que Brasil, que Ecuador viene de jugar dos mundiales y el último se quedó por golaveraje, y nosotros podemos hacer estos partidos, y si nos despedimos de la eliminatoria con dos punticos abajo, quiere decir que Venezuela merece respeto de poder sacarle un resultado al que sea. O sea, no hay por qué condicionar un partido solamente con un discurso, porque no veo argumentos tácticos a nadie diciendo por esto y por esto Venezuela va a perder y por esto Brasil le va a ganar. Escucho una lírica impresionante. Sí, porque son los campeones del mundo, sí, porque son los mejores del mundo, eso es todo, o sea, un aspecto emocional. O sea, eso llega a todos lados, llega a todos lados y condiciona muchas circunstancias. Y anoche don Sergio tenía ese malestar. Yo hoy no tengo malestar, tengo alegría por lo que sucede con mis jugadores, porque Dios no los mandó así y no digo sufran para que aprendan, y hoy crecimos más con este partido. Pero sí, no puedo dejar el espacio de pedir respeto a nuestra selección y que nosotros hoy, de los aspectos que pudimos haber fallado, es que teníamos la cabeza un poco en cuartos de final y estamos pensando en eso. Nosotros queremos seguir pasando de fase. Próxima pregunta, Félix Hendler, de Artear. ¿Qué sintió que recién faltando un cuarto de hora haciendo 3-1, tuvo 2-1, tuvo que ingresar y después, bueno, ser un protagonista? Y en cuanto a César Farías, ¿a qué le atribuye, siendo en el primer tiempo inclusive superior a Paraguay, luego declinó, pero bastante, hubo un vacío de juego y bueno, hubo falla, ¿no es cierto? Pero creo que realmente el temple, la voluntad, y realmente fue heroico, ¿no? Sí. El empate es justo, ¿no? Fíjense que soy un hombre que ha visto mucho fútbol, de mucha experiencia. Le voy a dar un detallito que tal vez no tiene. El volante por derecha es año 92. El volante por izquierda es año 91. Nuestro centro atacante es año 89. El volante de primera línea es año 88. El lateral derecho es año 88. Venezuela salió con un equipo muy joven hoy. La mitad de sus jugadores son menos de sus 22 y que todo el mundo menciona esas cosas, ¿no? Y lo dice, nosotros no estamos haciendo alarde, pero venimos trabajando. Eso produce algún nerviosismo, produce que un jugador no pueda explotar al máximo y que tal vez hayamos cometido unos desajustes, pero que era parte del plan también, por las características de Paraguay, y que habíamos preparado intentar poder cerrar con experiencia y con contundencia. Afortunadamente se nos dio. Bueno, buenas noches. Sí, como tú bien dices, entré en el partido con un resultado adverso, pero sinceramente yo creo que el equipo nunca perdió la calma. Sin algo ha crecido mucho el jugador venezolano, aparte de los entrenamientos, de todo lo que se viene trabajando en el fútbol menor. Sobre todo hemos crecido mentalmente, somos un equipo muy fuerte en ese aspecto y hoy lo demostramos, a pesar de, como tú dices, en primer tiempo jugar mejor. Ellos con dos pelotas detenidas nos voltearon el partido, luego nos hacen un tercer gol de la misma forma y luego nosotros seguimos empujando, seguimos con esas ganas de revertir la situación. Mentalmente no nos vinimos abajo, sino que seguimos creyendo en nosotros mismos y ahí está el resultado final, un empate, no sé si justo o merecido, pero sí trabajado, y cuando se trabaja las cosas se obtienen. Sí, dígame. Sí,
Sí. Tuvimos el 2-0 en los botines de Alexander González, pero es lo que le digo, muchacho joven que viene brillando con su club, que hizo un gran partido hoy también, pero es lógico, la ansiedad también juega y estos escenarios no son fáciles. Además de un... Es una pregunta, sí, por medio. Félix, el maestrico tenía tarjeta amarilla y cuidamos los tres jugadores que tenían tarjeta amarilla. Próxima pregunta, últimas dos respuestas. Edgardo Márquez, de Radar del Deporte Venezuela. Que levante la mano, ahí está, gracias. Buenas noches para todos, buenas noches para Miku, para el profesor Faría. César, felicitarlo, ¿no? En esta noche tan importante para el país, lo mismo que el otro día frente a Ecuador. Excelente reflexión. Me tocó ver anoche también al profesor Markarián y muchas de sus frases también me impactaron. Sobre todo cuando dijo que él pedía perdón a veces cuando se enfadaba. Y yo sé que hay un país, profe, deseoso de quererlo, de amarlo por todo lo que está haciendo por el fútbol, una prensa deseosa de reconocerle más. Y en medio de esta noche tan especial, le quiero decir que le pido que mejoren las cosas con la prensa, que muchos venimos con mucho esfuerzo y queremos hacer las cosas mejor para el país. Vengamos de un medio chiquito, de un medio grande, por favor. Última pregunta, William Lanza, de Radio Venezuela. Gracias, buenas noches, profesor Farías, Miku. Hoy el país ha vivido una gran alegría, sin lugar a dudas, con un partido sufrido hasta el último minuto. Y me imagino que el pueblo venezolano está esperando el mensaje de César Farías, que es un líder del fútbol. Primero, ¿cuál sería ese mensaje que quiere mandar al pueblo venezolano en este caso? Y la otra cosa es ya la parte logística. Venezuela se queda en Salta hasta el día que le toca el partido de cuartos de final, se va a mudar a la sede que le toca. ¿Cuál será la logística de ahora en adelante? Porque también la prensa venezolana tiene que armar su logística. Sí, ¿sabe qué pasa? Que entonces me pones a hablar de más y tengo que decir cosas como la siguiente: no nos permiten ir a donde nosotros queremos, no nos permiten salir el día que nosotros queremos salir, y nosotros estamos batallando en eso. Se dan unos argumentos que a mí no me llenan en lo personal, porque veo que a otros se les soluciona con más facilidad. Yo en eso es que hablo de respeto y de justicia, pero no quiero hablar más de la cuenta. Creo que da de un balance, y cuando no lo damos es porque no lo tenemos y porque lo estamos peleando, porque le hemos dado una demostración de que siempre ha habido una planificación correcta para tratar de alcanzar los resultados. No me quiero ir de la rueda de prensa sin agradecerle a la gente de Salta, que nos ha hecho vivir unos días maravillosos, que nos ha apoyado, que nos ha respetado y nos ha querido. Que siempre tengan en Venezuela un país hermano, que seguro se lo sabrá reconocer de la gran calidad y gentilicio que han tenido para con nosotros. Después de Venezuela, con la misma tranquilidad de siempre, les digo que esto no se acaba, que nosotros queremos más cosas. Que disfruten ellos, que nosotros ya vamos a enfocarnos en el siguiente partido, en el cual lo venimos preparando ya hace días, sea cual sea el rival, sabiendo de la dificultad de los escenarios. Pero no estamos pidiendo ni decidiendo quién es el rival, que sí tenemos que estar preparados para ello y vamos a llegar de la mejor manera posible para darle el mejor argumento. Edgardo, yo no tengo problemas con nadie, yo hago mi trabajo, solamente me incomodo cuando no se me permite hacer mi trabajo. Lo demás cada quien lo interpretará de la mejor manera que quiera. Yo no me voy a poner en el papel de víctima. Yo me conozco como soy, pero sé que también eso es necesario en el fútbol, porque hoy lo demostró nuestro equipo. Buenas noches. Agradecemos a César Farías, a Nicolás Fedor y Salta, que nos despide con mucho cariño a la selección de Venezuela.